Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio semanal, nuestro repaso aquí por nuestro canal, dando vueltas por todos los lugares donde nos podemos meter. Nos encontramos ya hace casi 11 años. Dentro de poco tiempo, mirá, esta semana, mirá, es el cumpleaños de Cartago, el 12 de agosto. Si se acuerdan, pueden entrar a nuestro Facebook o nuestro Twitter o nuestro YouTube y dejan algún comentario o algo. Una cuenta bancaria habilitada. Vamos a meternos ahora a dejarnos la pavada. Quería repasar con Latinoamérica esta semana y nos agarraba la situación de Cuba una vez más, porque no solamente hay mucho para cortar, hay mucha tela para cortar, hay mucho para contar también. Y por otro lado, porque siempre hay algo que nos atrapa de la situación que vive nuestra querida isla revolucionaria, la estrella solitaria, que es la postura también tan errática que tiene casi siempre gran parte de la izquierda argentina o el pensamiento progresista respecto a Cuba, ¿no? Ese extravío que hay permanentemente sobre la situación de Cuba, no porque uno tenga la brújula, pero efectivamente cuando uno se siente tan relacionado con un país que soporta un bloqueo genocida, un acto de guerra desde hace casi 62 años, que ha soportado y soporta actos de terrorismo financiero, terrorismo militar, y por otro lado, a la vez tiene que dar lecciones todo el tiempo de pureza y de vitalidad, sacando el carnet. ¿Cómo le podemos exigir todavía más a una revolución como la cubana? Bueno, eso sucede en Argentina. Ustedes incorporan a veces esa mirada que nosotros también la damos a conocer respecto a lo que sucede en gran parte de los procesos revolucionarios del tercer mundo, en Latinoamérica sobre todo, y nos acordamos mucho de esa lectura, creo que era de Rodolfo Puigros, que decía, ¿no?, que los argentinos y las argentinas somos inspectores de revoluciones, ¿no? Nosotros le enseñamos a el resto del mundo cómo hacer las revoluciones. Y ahí viene ese problema que hoy quiero tocar en nuestro programa, por lo menos aprovechar que vamos a tener materiales audiovisuales para interiorizarnos de lo que sucedió en Cuba y lo que está sucediendo, como para también tirar esa punta para el debate. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en qué es lo que realmente Cuba debe hacer? El grito desde nuestros frágiles sistemas electorales contra la forma de representación elegida por el pueblo cubano es uno de nuestros argumentos preferidos, porque en Cuba no hay una socialdemocracia, no hay nada liberal, entonces hay una incomprensión permanente. Posiblemente cueste leer esta afirmación en nuestras cabezas capitalistas, porque exigimos democracia desde los países que responden a esas lógicas económicas y políticas capitalistas en los que como pueblo nos cuesta mucho que se respeten nuestros derechos básicos para la vida. Cuba es un estado socialista, también se la puede nombrar como república socialista. Se ha declarado como tal de manera constitucional en 1961. El estado socialista tiene, como cualquier otro estado, una estrategia política y económica propia. En Cuba la economía está centralizada, planificada y aplica un modelo de distribución de bienes básicos para toda la vida de manera igualitaria. La pregunta es si la democracia liberal, como la conocemos, es lo que necesita Cuba. Quizás acá el conflicto radique en que nos ganaron el mandado, nos dijeron que la democracia es una sola, la de ellos. Entonces no podemos imaginar otra forma de democracia. ¿Quién las imagina? ¿Para qué? Cuando hablamos de democracia, ¿por qué está cerrado el debate? ¿Todavía podemos soñar otra cosa? Porque si el debate se limita a dictadura versus democracia liberal, el debate lo perdimos, ni siquiera lo pudimos empezar. Recordemos que en Argentina hay partidos de izquierda que le dicen a Cuba régimen. Entonces, a sabiendas de esa mirada, compartimos estos materiales. Vamos a arrancar con trabajo que nos explica el bombardeo a través de redes digitales. Obviamente que todas trabajan en consonancia con la mirada del Departamento de Estado,
pero es impresionante cómo se activan los famosos bots o las granjas de Twitter, el famoso tema de la minería digital, para entender cómo poder situar una matriz que efectivamente también después sigue como perrito faldero el medio de comunicación adicto a la idea de que Estados Unidos es nuestro faro, nuestra guía moral para entender todo lo que sucede en este mundo. A partir de ahí uno relaciona esas puntadas que se dan, muy bien certificadas, muy bien trabajadas, sobre qué aspecto se debe informar y qué aspecto no se debe informar sobre Cuba. Este trabajo se llama ¿Cómo se origina el famoso SOS Cuba? Y con esto damos puntapié en una patada bien grande a nuestros prejuicios en defensa de la Revolución Cubana, pero entendiendo que estos mecanismos tienen una mecha de fuego lento. Esto puede continuar, va a continuar y se puede aplicar contra cualquier proceso en Latinoamérica que ose disputar la hegemonía precisamente de la renta abrumadora con la cual el extractivismo, el colonialismo, el imperialismo intenta y continúa apropiándose de nuestros recursos naturales. Bienvenidos. Bajo tierra. ¿Cómo se arma pelea? Que acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea. Tenés que ser familia con todo, digamos. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el bajo, ¿sabes? El agua me llegaba hasta la rodilla. El uso de la etiqueta SOS Cuba, millones de tweets en un breve periodo de tiempo, medios con interrupción de programaciones habituales para hablar de una crisis en la nación caribeña y la inmediata reacción de organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, marcarían la pauta para identificar una estrategia política ya aplicada en otros países del mundo. Su hijo estaba herido de bala y no sabemos si falleció o si continúa con vida. El COVID está arrasando. Tienen hambre, no hay médicos, no hay vacuna y no hay medicinas. En el pueblo de Batanao acaban de matar a mi sobrino, sacándole los dientes, le tiraron los perros, le dieron golpes 7-8 boinas negras. El 10 de julio del 2021, se usó por primera vez la etiqueta SOS Cuba, y no precisamente en territorio cubano, sino que la raíz fue localizada en España. Luego, fue amplificada con retweets automatizados desde diferentes países del mundo. Esta acción de redes sociales derivó en la exacerbación de las emociones de un grupo de cubanos que salieron a protestar el domingo 11 de julio por unas horas. Tras las protestas, se activaría una amplia red de propaganda que iba desde tweets de influencers hasta la difusión masiva de noticias falsas. Una investigación realizada por el analista español Julián Macías Tobar revela una operación de redes sociales contra Cuba que, a pesar que se cumple casi una semana del piquete contra el gobierno cubano, hay resistencia a abandonar esta estrategia a nivel internacional. Lo llamativo es esto, que es como un llamado en redes sociales cuando hay más de 100.000 tweets, es que y no es algo que esté pasando mediáticamente hacia algo que sea noticiable, es como es artificial normalmente, más en una isla como Cuba, así que no tiene como mucho tráfico de redes, etcétera. Y claro, la estrategia sí tiene como varios elementos. Este es uno, y lo llamativo es eso, es que usan como el principio de transposición, es decir, más o menos los relatos pueden ser que nos estamos muriendo, el colapso del sistema sanitario, y luego también nos estamos muriendo de hambre, las dos cosas. A pesar que Cuba presentó un leve aumento de casos de coronavirus en algunos puntos del país, estaba lejos de ser uno de los más afectados del mundo. Al contrario, se destaca como el primer país de Latinoamérica en desarrollar 5 vacunas contra la COVID-19 y uno de los pioneros en el envío de brigadas médicas a diferentes naciones del mundo. Hubo otro elemento en la segunda fase cuando miles de cuentas
automatizadas mencionaban a artistas para que participara un poco al grito de nos estamos muriendo, el hambre, todo esto. Y ahí participaron muchos artistas, la verdad. Y yo creo que es la concatenación porque todo está orquestado. En esta segunda fase, después de que se sumasen, es decir, hubo un montón de diarios digitales, de medios de comunicación relacionados sobre todo con la derecha, donde decía, decenas de artistas se suman a la petición de un corredor humanitario. Entonces, claro, dice, bueno, el corredor humanitario no sé, es decir, bueno, sí, una parte de la disidencia o hablan de corredor humanitario, incluso de intervención militar, todo esto, pero no era el llamado con el que se empezó la campaña. El pedido de una intervención de Estados Unidos a la isla se realizó desde cientos de miles de cuentas falsas creadas en fechas recientes al 10 de julio y que tenían pocos o ningún seguidor. El gobierno cubano, sobre los hechos de un llamado a un corredor humanitario, expresó que aceptaban la solidaridad internacional, pero no un corredor humanitario. Lanzó la campaña en Twitter de intervención humanitaria a Cuba. Todo el planeta sabe qué cosa es una intervención humanitaria. Quienes piden hoy una intervención humanitaria en Cuba deben estar advertidos de que no solo violan las leyes de los países desde donde realizan esos actos, sino que violan las nuestras. Y aunque para la noche del domingo 11 de julio las protestas se disiparon y Cuba volvió a una relativa calma, a nivel internacional, la campaña de noticias falsas que hablaba de heridos y desaparecidos se intensificó. Pero aquí viene en esta tercera fase de las manifestaciones donde se inunda todo de imágenes manipuladas, vídeos manipulados, pusieron... El vídeo que más se vio fue el de la celebración de Argentina en el Obelisco de Buenos Aires. Hubo centenares de cuentas con miles de retweets diciendo el pueblo de Cuba ya está... Y se veía ahí el obelisco iluminado, pantalla gigante de Buenos Aires, que no existe en Cuba. Es decir, como muy surrealista. Imágenes del 2011 de Egipto, de la primavera árabe, diciendo que el malecón de Cuba estaba lleno. La misma noche del 11 de julio, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunciaba ante la población cubana y la comunidad internacional un intento de desestabilizar a la nación mediante la estrategia de golpe blando. Estamos observando que en las últimas semanas se incrementó la campaña en redes sociales contra la revolución cubana, planteando un grupo de matriz, porque esa es la manera en que se monta a tratar de crear disconformidad, insatisfacción, que llega a la protesta a partir de manipular las emociones y los sentimientos en redes sociales de las problemáticas que tiene la población. A la fecha, los medios de comunicación vinculados a gobiernos y agencias de Estados Unidos continúan publicando videos falsos para dar la sensación de que continúan las protestas en la isla. O vinculando las principales dificultades del pueblo cubano a una mala administración gubernamental, cuando la principal causa es el bloqueo de Estados Unidos por décadas.